Chicos, ¿cómo están? Yo soy Diana, bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre los criterios de congruencia de triángulos y polígonos. ¿Qué vas a ver en este video? Bueno, primero vamos a ver lo que es la definición de congruencia en matemáticas, vamos a ver diferentes tipos de triángulos y vamos a ver algunos criterios o que están enumerados para poder saber si un triángulo, que también es considerado un polígono, entra dentro de esos criterios de congruencia. ¿Sale? Bueno, como te decía, primero vamos a ver la definición de esto de criterios de congruencia en matemáticas. Dice, ¿qué es congruencia en matemáticas? Dos o más figuras son congruentes si se cumple que son exactamente iguales, tanto en forma como en tamaño. Es decir, si sus lados y sus ángulos respectivos tienen igual medida, aunque su posición y orientación sea distinta. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto de congruencia? Ah, ok. Tú puedes tener un triángulo, un cuadrado, un pentágono movido, pero si tiene las mismas medidas que otro, entonces va a ser un triángulo o un polígono congruente, ¿sale? Entonces, congruencia en matemáticas quiere decir iguales, ¿sale? Criterios de congruencia. Son tres criterios y los vamos a ir desarrollando poco a poquito, ¿vale? El primer criterio se llama lado, lado, lado. Y dice, los triángulos son congruentes si sus lados correspondientes son congruentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes dos triángulos, como lo vamos a ver aquí, y si sus lados son exactamente iguales, como por ejemplo aquí tenemos el 12, y déjame los voy marcando para que tú los puedas percibir mejor. Si tú tienes, por ejemplo, aquí el 12, el mismo lado del otro triángulo también debe de medir 12, aunque la figura esté volteada, ¿sí? Si, por ejemplo, en este caso, nuestra hipotenusa mide 18, entonces la hipotenusa de nuestro triángulo morado o rosa también es 18, ¿sale? La base de estos dos triángulos es 10, ¿sale? Entonces, si te fijas, son exactamente iguales. Lo único que lo único que cambia de ellos es el color, pero son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen las mismas medidas y al tener las mismas medidas, pues también van a tener los mismos ángulos, ¿sale? Entonces, acuérdate, algo congruente en matemáticas es algo igual. Ahora pues, vamos al criterio número 2. Este criterio se llama lado, ángulo, lado. Y dice, dos triángulos son congruentes si tienen dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Correspondiente quiere decir que si yo marco aquí uno, el correspondiente sería el mismo, ¿sale? Bueno, entonces, en este caso, si te fijas, es lado, ángulo, lado. ¿Cuántos lados me tiene que dar? Dos. ¿Y cuántos ángulos? Solamente uno, ¿sale? Entonces, en este caso tenemos que, bueno, no es la hipotenusa, pero uno de los lados sería 12, y en este caso, mira, también es 12, ¿sí? Yo aquí tengo 10, y acá también tengo 10, ya son los dos lados. Ahora el ángulo me lo están marcando en 50, y acá también son 50, por lo tanto, son ángulos, o más bien son figuras, o polígonos, o triángulos congruentes, ¿sale? Son las mismas figuras, tienen los mismos lados, tienen el mismo ángulo, por lo tanto, este lado restante va a ser exactamente igual, ¿sale? El tercer criterio se llama así, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué dice? Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos congruentes. Acuérdate que la palabra congruente quiere decir igual, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Para este criterio, yo voy a evaluar dos ángulos y un lado. En este caso, yo tengo la base, que mide 10. Acá también mide 10, cumple el primer requisito. El lado son igual. Ahora los ángulos, 60, 60, 40, 40. Entonces, sus lados, o el lado que me está marcando, es igual, y dos de sus ángulos también es igual. Por lo tanto, tengo congruencia, ¿sale? Ok, vamos a hacer un pequeño repaso. En el primer criterio se llama lado, 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 ¿sale? Se abrevia LLL, ¿sí? Ahora, ¿cómo saber si es? Recuerda que
si es lado, 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 yo tengo que tener tres lados comparados. En este caso, pues estamos trabajando con triángulos en específico. Entonces yo tengo que tener la medida de esos tres triángulos. En este caso es 8, 10 y 5. Por lo tanto, esta figura es congruente, porque incongruente es igual. Y cumple con el primer criterio. En el segundo criterio, recuerda que dijimos que es lado, ángulo, lado. ¿Cuántos datos me van a dar? Ah, ok, me van a dar dos lados y un ángulo, ¿sale? Yo tengo dos lados, que es este de 8 y este de 5, y tengo un ángulo que es de 60 grados, ¿sale? La segunda figura, fíjate que es exactamente igual, hasta se parecen en el color, entonces son congruentes, ¿ok? Y la última, el último criterio, que aquí está marcado con 2, pero es un criterio número 3. En este criterio número 3, ay, perdón, voy a cambiar el color. En este criterio número 3 tenemos ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir? Que me van a estar dando dos ángulos y un lado. Si tú te fijas, aquí justamente me están dando esa información. Tengo un ángulo de 45 grados y tengo un ángulo de 65. Y en la segunda figura miden exactamente lo mismo. Y los lados, que en este caso, bueno, a mí me proporcionaron dos, pero con que me hayan dado solamente uno, por ejemplo este de 8, serían exactamente iguales. Aquí me están proporcionando otro lado. Ah, ok, me permite ver que también es igual. Por lo tanto, este triángulo también es congruente. ¿Sale? Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio y dice así. Determina si los triángulos son congruentes y si es así, ¿qué tipo de criterio o qué tipo de congruencia se está aplicando, ¿sale? Acuérdate que tenemos tres tipos de criterios, que el criterio 1 es lado, 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 el criterio 2 es lado, ángulo, lado, y el criterio 3 es ángulo, lado, ángulo, ¿sale? Tenemos nuestra figura, esta figura supongamos que se partió a la mitad, y de hecho yo ya la traigo con una línea trazada para que sea un poquito más fácil entenderlo. Trazamos esta línea, y entonces se forman dos figuras, ¿sale? Fíjate que esta línea va a ser la misma medida, ¿sale? Algo que es igual en triángulos o en figuras casi siempre se marca de esta manera, ¿sale? Entonces, esta línea va a ser exactamente igual para los dos triángulos, ¿sale? Ahora, me voy a ir al primer criterio. Acuérdate que para el primer criterio a mí me tendrían que estar dando tres lados, ¿sale? Entonces, yo tengo, en la primer figura, yo tengo 20, 12, y esto que no sabemos cuánto mide, pero sabemos que es igual a la segunda figura, ¿sale? Ahora, la primera sí entra dentro del criterio número 1, porque me están dando tres lados, pero no entra dentro del criterio de la segunda figura. ¿Por qué? Porque aquí solamente tengo dos. Yo este lado no lo conozco, ¿sale? Entonces, ¿puedo decir que es el criterio del lado, lado, lado? No. ¿Por qué? Porque no sé cuánto vale este lado que está aquí marcado. ¿Ok? Bueno, ahora, criterio número 2, lado, ángulo, lado. Dos lados y un ángulo, ¿sale? Ok. Tengo 20 y este, que no sabemos cuánto mide, pero sabemos que es igual para las dos figuras, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo yo ahí? Dos lados y aparte me están dando un ángulo. Aquí está, lo voy a marcar también con un círculo, que serían de 35 grados. Entonces, la primer figura entra dentro del criterio lado, ángulo, lado. Ahora vamos a ver si la segunda figura también, fíjate, tengo un lado y tengo el otro lado que está compartiendo con la otra figura, entonces son iguales, miden lo mismo, la están compartiendo, entonces miden lo mismo, ¿sale? Tenemos dos lados y tengo un ángulo y este ángulo es igualito al otro. Entonces, ¿qué criterio está cumpliendo este triángulo? Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, podemos decir que es correcto. Sí estamos dentro del segundo criterio, ¿sale? Al encontrar el segundo criterio, pues ya no es necesario el tercero. ¿Por qué? Porque yo ya sé que las dos figuras están siendo utilizadas o se emplearon bajo la congruencia del segundo criterio. Son iguales bajo el segundo criterio, ¿sale? Bueno. Espero que este video te haya gustado mucho, que le hayas entendido y sobre todo que hayas aprendido mucho. Te agradezco mucho el que nos hayas visto y entonces nos vemos pues en otro video, ¿sale? ¡Adiós!